bueno, al fin Walter salió a la pesca junto. Nos tocó fresco, Venimos de una semana de un calorazo. Hoy justo sábado explotó el viento sur, así que la tarucha va a estar medio complicada. Venimos con tarucha, vamos a pescar pejerrey, me parece. Vamos a Chichí, a Pesquero El Faro, así que me parece que vamos a tener que volver a las mojarras y a las boyas. Hoy la rompemos igual. Sí, hoy. Para el pesque se puso bueno, eso sí. Así que dale, seguimos viaje que estamos a unos 20 kilómetros. Ya estamos cerca. Dale. Gente, día de mucho viento, fines de octubre, casi noviembre. Teníamos ganas de la tarucha, pero lo veo difícil. Mucho viento, complicado. Así que me parece que vamos por el plan B. Peje, a ver qué pasa en el cierre de temporada aquí en Laguna Chichí, Pesquero El Faro. Acá ya nos están esperando atrás. Día de pesca, muy lista la lancha. Gracias, Darío. Por la camperita, nos vino el pelo, que hace frío. La ventolina que tenemos. Espero pescar como vos, Darío. No quiero pasar vergüenza con la camperita. Bueno, estamos a bordo ya con el guía Lautaro. Bueno, un gusto conocerlos. Bueno, me decías que estás de guía de pesca, hiciste Chichis y... Barrancas. Barrancas, las dos. Las Barrancas, de Andrea Rupi. Exacto, una buena temporada se dio acá en Chichí, me decía que ni pasaste a las tablillas. No, ni pasé a las tablillas, la verdad que tuve la suerte de poder pescarlo acá toda la temporada. Así que bueno, ya para ir finalizando la temporada vamos a meter una notita hermosa. Estamos terminando ya la temporada de pejerrey, no hay tantas opciones, Madariaga sigue pescando, pero acá en Chichí me decís que la semana pasada se pescó. Sábado 23 picó muy bien acá en Chichí, sí. La verdad que pescó Agustín, un pibito que entra conmigo, que trabaja conmigo, así que picó bien, picó muy bien. Y ayer aflojó un poco, pero vamos a ver qué pasa hoy. Sí, venimos una semana de muchísimo calor, veníamos apuntándole a la tararira, pero bueno, justo detonó acá el viento sur fresco, así que capaz que algún peje manoteamos, ¿no? Sí, algún peje rey vamos a manotear, sí, bueno. Bueno, vamos a pescar, dale. Un gusto, nos vemos. Nos vemos. Del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta, cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal,
te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482 51 40 65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Mira qué linda pesquita, De costa, carpita. ¿Con qué encarnaste? Pasta. Ah, en la pasta, ¿no? ¿Sale bastante carpa? No, la vinimos hace rato. Ah, nomás. Estamos ensayando, más de la carpa, en media hora. ¿En media hora? Sí. ¿Qué masa es la que usás? ¿Dulce? ¿Eh? ¿Masa dulce o salada? No, una masa común. ¿La que armás vos? Sí. Espectacular, che. Una receta, pero con cuatro, una sí. Receta con cuatro cosas, ¿no? Felicitaciones, Mira vos. Increíble todavía, en prácticamente noviembre estaron las mojarras, sí, se tiró la temporada. Una mojarra. ¡Oh, buenísima! ¿Llegó al costado? Ahí está el esfuerzo. Y si no me dejan pescar, ¿qué querés que haga? Le dije que era pescar. Sí, claro, pique de peje. El primero. Vamos. Viene con enredada. Muy bien. Che, a ver la camarera. Servicio a bordo. Servicio a bordo. ¿De dónde son esas? Lolito Lezama. ¿De Lezama? Panadería Lezama. Panadería Lolito. Bueno, a ver cómo viene. Mamá. Tiene una pinta bárbara, Vamos a hacerla comer. No, gato, ¿qué? Vamos a mostrarle una loca. En Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full.
salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795-043401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a presentarle algo de gomas que disponemos, diferentes marcas, diferentes modelos. Tenemos por ejemplo eran de la marca Ocio, de la marca Zetaman, de la marca Camalesma, Monster, Highlander. Bueno, acá tenemos un poco de Badline, de Rani, por allá alguna Jabo, alguna Don KB. Bueno, también hay frutitos de goma, ahora que se viene la temporada del Papú. Como les decía, diferentes formatos, algunos vienen con anzuelo, otros vienen sin anzuelo, ya para prepararlo. Aparte tenemos anzuelos offset lastrados, anzuelos offset con cuchara, cucharas para armar, de toda variedad. Colores, modelos, trabajan diferentes, algunas bajan un poco más rápido, otras son más livianas, otras son más grandes. Algunas vienen con lastre, como las Highlander, así que bueno, no hay duda, ahora que se arranca el calor, todavía siguen entrando con lo que son señuelos soft, así que siempre es una buena oportunidad para tener alguno y poder encarar la temporada de tararíos. Así que bueno, cualquier consulta tienen nuestros datos al pie de la pantalla, nos escriben, nos consultan, cualquier duda, el que quiera arrancar, el que quiera tener un combo para empezar a su pesca con señuelos, y lo vamos a hacer de la mejor manera. Carreta. Pusieron de moda ahora. Estos dos no están pasando el trapo, Pipi. Ponele las pilas a las verdes esas. No, y bueno. Para que vea que hay variedad acá. Medio con otro peje, vamos. ¡Ay, ay, ay! El sacudón ahí se fue. Sí, pero estuvo ahí, lo vimos. Uy, ahora. Si sale la bigotona, alguien le va a querer poner también. Ah, no. Pero cuál es el blanco, el bagre del río. No hay bagre sapo. ¿No sacan bagre sapo acá? Vamos a la cancha. Sí,
encima lejos, ¿viste? La boya donde está. ¿Verdad? Qué lindo esa canal, ¿eh? Lo compro yo. Digo esto. El blanco. Esto porque está conectado con el salado. Está conectado con el salado entre este bagre. Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar. Bueno, vamos a mostrar un poco lo que son armas cortas de gas o de aire comprimido. Por ejemplo, las de aire comprimido clásicas, ¿sí? Las pistolas chinas clásicas, estas de quebrar. Quebramos, ponemos el balín y disparamos. Esta ya viene con el alza regulable en altura en deriva y con alza de fibra óptica. La clásica de Gamo, también muy buena pistola, también con un alza en color y el guión en fibra óptica. Esta también quebramos, ¿sí? Llevamos hasta abajo. Colocamos el balín y disparamos. Tiene seguro. Acá, adelante la cola del disparador. Sí, esta Colt 1911, que realmente es espectacular. Esta queda la corredera abierta cuando como no tiene más balines. ¿Sí? Tiene blowback. ¿Sí? Lo que se llama movimiento de corredera se llama blowback. Esta, si ya tuviera gas ahí, lo que haría la pistola es... Vamos a cargarla de vuelta. Cuando disparamos... Con el gas automáticamente mueve la corredera para atrás y para adelante, cargando el próximo balín y volviéndola a dejar lista para disparar. En este caso, por ejemplo, en el cargador, tenemos ahí va la garrafita y acá adelante van los balines, ¿sí? Estas pistolas, en su mayoría que estamos mostrando, utilizan los balines de acero en calibre 4.5. Nunca hay que poner balines de plomo porque se arruinan las pistolas, se traban. Siempre van este tipo de balines, que son balines de acero, y utilizan las garrafitas clásicas de 12 gramos, ¿no? Esta es una pistola ASG, que es la copia de la Versa Thunder. Esta
lo que hacemos es, acá colocamos los balines y acá atrás en la empuñadura va la garrafita. ¿Sí? Simple, este modelo de Suizan, que es una copia de una Walter, toda metálica. Este modelo se vende mucho porque es toda metálica y tiene un precio realmente excelente. Igual que la Beretta 92, esta que está acá, también es toda full metal, sin blowback, pero toda metálica y también con un precio bárbaro. Next Glock, así en polímero, toda en polímero. Una copia también realmente igual a la Glock 17 tradicional o algo así, que ya tiene la cordera de acero, tiene blowback también, algo así de Umarex. Bueno, acá tenés una Desert Eagle. Esta pistola tiene licencia de Desert Eagle para poder realizarla, es una copia exactamente igual. Esta también queda la cordera para atrás porque no tiene más balines, ¿sí? Y esta tiene la particularidad que, si podés ver acá, tiene para seleccionar de a un tiro, o sea, semiautomática como todas las pistolas, y si no la pones en la otra posición que dice 20, y es como una ametralladora, tira los 20 tiros todos directamente. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Justificando que lo haya traído, ¿eh? Para mí es la campera de Darío. Ah, se lo dedicamos a Darío porque nos viste, tenemos un auspiciante nuevo. Darío Guerrero Camperas. Anda bien, zafa la camperita. Encima que se puso fresco. Y vino al pelo. Amarecito. Eso a tu criterio. Lo dejo a tu criterio, dijo Felipe. Barato hacer, ¿eh? ¿Es pesca esto o no es pesca?
aparte ese filé amarillo, ¿sabes cómo le gusta el escudo? Riquísimo. ¿Eh? Viene Bellaquito. Zapateo lindo. Tuvimos lindo de pique, pero nos fuimos acá un poco más de calidad. ¿Eh? Gaby, pescadazo. ¿Eh? Del pescador TV, papá, verá, verá. Del pescador TV, chichi. Hoy 31, ¿eh? 31 de octubre.
¡Mamá! Otra especie de aguja y cosas. Lindo. El que nos prometió el Pibi. El Pibi. Te ganaste de mano, te le paraste adelante. Te le paraste adelante, mira qué pescadito. ¡Papá! Salió el bueno, Pibi. ¿Se la pediste? ¿Se la pediste a Dios? Guarda que te gana los juncos. Guarda que te gana los juncos. ¿Sabes cómo? Una tarucha. Completa la jornadita de hoy. Completa, con peje, tarucha y carpa. ¡Vamos! ¡No! ¡Crees que quiero matar! En Berisso pesca junto al guía Facundo Gabriel Álvarez. Pejerreyes, bagres de mar, dorados, bogas, patíes y mucho más. Comunicate al 221-59-21-746. Instagram Facundo6625, Facebook Facundo.g.álvarez. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. De cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina.
Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 5395 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Hoy miércoles nuevamente junto con Sergio y Miguel Corrado a la balandra, pesca de corvinas y mochuelo de mar. Hoy elegimos el día, ¿no, Sergio? Sí, espectacular. No va a haber viento, sí, mucho calor, dan 33 grados. Los pescados en el agua. Sí, pero el río ni se va a mover, ¿no, Miguelito? Vamos a tener buena marea, pero sin olas. De acá lo estoy mirando, está totalmente planchado. Totalmente espectacular. Planchado. Así que está espectacular. Vamos a ver si tenemos suerte de sacar buenos portes de corvina y a ver si pinchamos algún bagre de mar también. Dale, bueno, acá le mostramos el caminito acá a la balandra. Este es el ingreso. Ahora vamos a tirar el... Espectacular, pasto cortadito, juegos para los chicos, baños. Hay un encargado acá. Bueno, miren lo que es el río de la Plata en la balandra. Pero buen día, Coco. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Bien? Acá estamos esperando a los pescadores que están bajando. Bueno, contanos un poquitito, ¿qué brindás acá en la balandra? Bueno, estamos dando el servicio de la bajada. Para la gente, después tenemos los fogones. Todo, o sea, el predio está todo parquizado. Los baños están nuevos. Estamos esperando largar la temporada. Bueno, Coco, vamos a ver, nosotros vamos a hacer una notita para Pesca y Aventura y vamos a ver si sacamos algunas corvinitas y algún monchuelo, un bagre de mar. Bueno, respecto a la pesca, hay mucho pescado, muchas corvinas, mucho monchuelo, se está dando muchísimo. Todos los pescadores que vienen acá saben que lo que menos se llevan son 15 o 20 corvinas lindas, grandes. Aparte de los mochuelos sale muchísimo. El río de la Plata está dando muy buen pescado. Bueno, yo ya me voy a embarcar y a la vuelta ya te cuento, Coco, cómo nos fue. Bueno, que tengan suerte y buen viaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos del pescador, a todos los estudiantes, esto es el balneario La Balandra, en la ciudad de Berisso. Hoy día miércoles,
día espectacular, ya finalizando el mes de octubre. Vamos a ir a las Corvinas y a los Mochuelos. No hay una gota de viento, día perfecto. Y bueno, ahí estamos Sergio bajando el semirrígido y ahora vamos a disfrutar de una pesca acá en el Río de la Plata. Luego le vamos a pasar más info de cómo está todo. Hoy va a haber que ponerse gorra, cubre costados, todo, porque va a estar muy caluroso, mucho sol, son los primeros soles, los primeros calores, y va a estar difícil, Cuídense, mucho protector solar y a cuidarse. Acá viene Marco, Marco con una grande. Parece grande, parece. Bueno, vamos a ver. Parece grande. Todo lo que hemos sacado ronda en un kilito. Por lo que tiró esta. No, igual que las otras. A ver. Todo el mismo tamaño. No cambia nada, mirá. No, son nada. Gemelas todas. Todas gemelas, todas iguales. No hay grandes. Venimos con otra, Miguel. Qué bueno, calor, en octubre, fin de octubre. Los únicos locos que estamos acá con 33. Cuidado. Esta puede ser linda, Miguel, porque estaba sacando bastante. Asoma un poquito más grandecita, sí que es un poquito más grande. Un poquito más grande. No, no hace más, un poquito más grandecita, ¿cómo se hace? Un poquito nada más, Miguel. Sí. Bárbaro. Pero casi todas iguales. Bueno, seguimos. Esta es buena, Miguel. Sacó. Linda corvina. Esta sí. Esta es el premio del día. Mirá qué corvina, mirá. Hermosa. Hermosísima. Muy linda corvina. Muy buena corvina. Muy buena. Esta sí, Miguelito. Mirá, bárbara. Bárbara. Espectacular. Muy buena corvina. Bueno. Estamos con dos cañones. Mirá. Esa. Esa es grande, ¿eh? Son dos corvinas impresionantes, el paso de este lado, Miguel. Sí. Ahora están las corvinas grandes. Empezaron las corvinas grandes. Las corvinas grandes. ¡Oh! ¿Qué? ¡Mirá! ¡Milagre! ¡Qué pedazo! No, Miguel. Capaz que se corta, ¿eh? ¡No! Levantale y cuidado con las patas tuyas. Ahí está. Mirá que bagre, Miguel. Impresionante. Impresionante. Bueno, seguimos ya. ¡Oh!
está, mirá. Eso es eso. Bárbaro. Bueno, aquí vinimos con Miguel con otra. Calor, ¿eh? Fines de octubre. ¿Cómo va, Miguel, eh? A ver el ruidito cuando saca. A ver, a ver. Ah, ya viene entregada, me parece. A verla. Ahí está. Ahí escuchamos, ¿eh? Gracias. Mirá qué linda. Bien, Miguel. Linda corvina. Bien, Miguel, bien. Acá estamos con Miguel, otra corvina más. Bueno, todas las corvinas iguales, ¿eh? Exacto. Ninguna pasa... No, no. ¿Eh? Las más grandes en aquí. Bueno, queremos agradecer a Hernán, ¿eh? La verdad, muy buenos langostinos para pescarlas, ¿eh? Sí, muy, muy buena carnada. Bueno, ahí después vamos. Vamos a pasar el número... Sí, debajo de las imágenes. Exactamente. Viene Miguel con otro hermoso bagre. Al principio no teníamos correntada, arrancó la correntada, le mostramos la boya donde está enfrente de la balandra. Y acá estamos con Miguel. Miguel, viene, ¿no? Bueno. Dame, poquito. Dale. Queremos agradecer a Hernán Amaya, ¿eh? Qué carnada la de Hernán, ¿eh? Fresca. Y acá vemos, viene otro bagre de mar. Mirá. ¡Opa! Bien, Miguelito. Bien, Miguel, Ojo el tambucho. Bien acá. Bueno, acá tenemos otro bagre de mar, Bien ahí, Bueno, Miguel. Bueno, acá le mostramos la anchoa de Hernán Amaya. Fíjense en qué pedazo de anchoa fresca, cómo aguanta, espectacular. Bueno, Miguelito, bueno, ¿seguimos? Seguimos. Dale. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241
2317-580383 o visita el Facebook Pesquero El Portugués Laguna Tablilla. Bueno, amigos pescadores, acá estamos con el paquete recién entregado. El agradecimiento para Fabricio y Tito de Señuelos School de Santa Fe. Excelente de señuelos. Muy buenos señuelos. Miren lo que es esta bananita cardenal. Paleta media. Muy bueno, con anzuelo simple. Muy fuerte. Acá se ve bien. Es para mí uno de los colores preferidos, ¿no? El blanco y rojo, que se lo estaban pidiendo mucho, y bueno, lo sacaron a la producción. Excelente, miren lo que es esto, una bananita doradera espectacular. Acá tenemos en otros colores, bueno, otros más del mismo color. Acá tenemos un verde con muy buen detalle de pintura, mucho brillo en el agua, y eso seguramente va a traer. La paleta es un poco más profunda, distinta, si se fijan, el de la derecha, este señuelo va a ir mucho más abajo. Esto está muy bueno para ir buscando distintas profundidades. Acá tenemos un tranque muy bueno, pesado, voy a andar unos 30 40 gramos. Esto es muy bueno para buscar distancia, lograr mayor superficie, que trabaje mayor superficie de agua. Se tira muy lejos un señuelo así pesado, es muy bueno para buscar distancia y traccionar más en la superficie donde pueda estar cazando el dorado. Bueno, espectacular. Aquí tenemos una bananita blanca. Precioso lo que es el color y el degradé de negro que le han hecho. Una bananita de superficie. Esta sí que es de superficie. Paleta cortita para buscar el pico arriba. Una locura, porque prácticamente lo ves cazar al dorado. Muy lindo, señor. Y acá tenemos unos amarillitos combinados con blanco, con rosa. En fin, colores espectaculares, muy buen diseño, y bueno, ahora falta que estén mordidos nada más, ¿no? Ya lo vamos a estar testeando con alguna nota que no, por corriente, por café. Tenemos señoritos muy buenos ya para probar. Uno celeste, paleta media, gris, paleta de superficie. Y acá tenemos un negro, son con anzuelo simple, acá está, negro con fondo amarillo blanco. Esto genera mucho destello en el agua. Y bueno, ¿qué más tenemos? Acá tenemos un modelo que ya podemos usarlo también para tararira, ¿no? Tranquilamente, para dorado o tararira, cualquiera de las dos opciones, muy buen señuelo. Lo vamos a estar probando con tararira también. Otro igual. Este ya lo mostramos. Y por último tenemos este naranjita. Una maravilla, ¿eh? Bueno, espectacular los señuelos School One. School. Espectacular los señuelos de School. Así que se los recomendamos.